Cuando llegó mi turno, les pregunté, ¿cuántos de ustedes han usado alucinógenos o psicodélicos para su desarrollo personal? Todos y cada uno levantaron la mano. Hablo de artistas de 20 años y ejecutivos de 70. Todos lo han hecho al menos una vez. Olvídate de que vas a drogarte. Si tuvieras menos de 25, te diría no lo hagas. Tu cerebro aún no está listo. No deberías hacerlo irresponsablemente. Si has visto la película Limitless con Bradley Cooper, era una especie de patrón más o menos parecido a tomar algo y pensar, me siento más como yo mismo en mucho tiempo, mejoró mi concentración, te sientes ilimitado. A partir de mis veintitantos, mi cerebro ya no funcionaba como debía hacerlo, comencé a olvidar cosas, tenía problemas complicados y mi carrera apenas despegaba. Así que pensé, ¿cómo puedo cambiarlo? Ordené mi primer paquete de medicamentos inteligentes, que en su mayoría eran farmacéuticos. Cuando llegaron estaba tan emocionado, así que tomé un frasco para poder probarlo. Se llamaba Piracetam. Aún uso uno similar. Escribí sobre eso en Game Changers. Pero la experiencia fue rara. Los tomé por una semana y estaba emocionado, pero después creí que no servían. Y dejé de tomarlos. De un día a otro tardaba mucho buscando las palabras. Me di cuenta que la semana anterior, cada que pensaba en una palabra, simplemente me venía. Noté que ahora decía cuál era la palabra, qué iba a decir y comprendí que algo me faltaba. Los buenos nootrópicos no son energizantes, tienen un efecto diferente, pero útil. Te hacen sentir como tú mismo, reducen el esfuerzo y trabajo necesario para hacer algo. Porque es parte de tus habilidades, es como un entrenamiento de fuerza. Cuando comienzas puedes levantar una mancuerna de unas 30 libras. Con esfuerzo, perseverancia, de pronto verás que ahora puedes levantar 45. Esta es una mejora del rendimiento natural del cuerpo. Después de un corto tiempo te acostumbras a ese superpoder y se vuelve normal. Resulta que hay toda una familia de la droga piracetam. El piracetam existe desde hace 60 años. Es fabricado por Sandoz Farmacéutica, una empresa europea. Es un protector neuronal. Incrementa el oxígeno, pero no el flujo sanguíneo en el cerebro. No estamos seguros de todas las formas en que funciona, pero tiene un largo historial de efectividad. La desventaja es que usarás más acetilcolina, un neurotransmisor que puedes encontrar en la yema de huevo cruda, lecitina de soya o algún suplemento que la tenga y aumente. La acetilcolina está presente en alimentos integrales, por ejemplo, así que puedes comer yema de huevo cruda para conseguirla. Si están ligeramente cocidas, está bien, pero si las coces por completo no obtendrás nada, se dañará con el calor. Así que ese podría ser un efecto secundario. Otro efecto es que amplifica la cafeína. Entonces, al tomar estas cosas, tu cerebro funcionará mejor, tus neuronas estarán protegidas con el nivel de oxígeno correcto. Las cosas funcionan mejor, me gusta esto, en lo que me convierto. En Game Changer damos la dosis y eso de uno llamado aniracetam. El aniracetam disminuye el estrés, también es el único que aumenta la memoria I/O o entrada y salida. Estudié ciencias de la computación. Era un hacker informático entrenado, y si puedes aumentar la velocidad, si pones o quitas una memoria, cambia radicalmente el rendimiento de toda la computadora, así que una memoria más rápida es mejor. Como ser humano, puedes encontrar la sustancia que aumente tu capacidad para introducir y sacar cosas de tu memoria. Cuando medites, estudies o cuando quieras poder recordar ampliamente lo que hiciste, lo harás mucho mejor. He estado en esto durante 20 años y es realmente impactante. Al mismo tiempo, estas cosas aumentan la energía en el cerebro y el rendimiento en todas partes. Y eso es un gran enfoque. Mi libro antes de Game Changers fue Headstrong. Habla sobre la función de las células productoras de energía en el cerebro llamadas mitocondrias. Logrará que tus emociones mejoren, tu capacidad para regularlas y para recordar cosas, además tu capacidad de autocontrol aumentará. Algunos nootrópicos, muchos en los que me enfoco, aumentan la energía en todo el cuerpo, pero especialmente en el cerebro. Existen otros que manipulan o modifican otras cosas. Otro nootrópico realmente poderoso es algo que proviene de la fruta del café verde, no de los granos de café en sí, sino de la fruta misma. Y lo producimos, se llama Neuromaster.
Hay un compuesto en el cerebro llamado factor nutrópico derivado del cerebro. Y este es el factor nutrópico. Al hablar de nutrópicos, esto es algo que permite que el cerebro sea elástico como uno joven. A eso se le llama factor de crecimiento nervioso. Si logras encontrar una manera de aumentar eso, tu cerebro actuará como el de alguien joven, aprenderá más rápido. Lo primero que sabemos abiertamente es que lo podemos lograr con ejercicio. Intervalos intensos de entrenamiento, levantamiento de pesas, son los que producen algo similar. Pero el Neuromaster aumenta los espacios de FNDS 4 veces más que el ejercicio. Así que creo que haré ejercicio y tomaré esas cosas para tener un cerebro joven y activo. Después de 20 años de probar casi todos los nootrópicos que existen, me decidí por uno que funciona para mí. Mi consejo para ti, a medida que avanzas y para todos los que escuchan, es que tu cerebro no es el mismo que el de tu pareja, amigo o incluso de tus padres, aunque es más probable que seas como ellos. Entonces, lo que funciona para mí puede que no funcione para ti. Es por eso que cuando veas 15 tipos de Racetam diferentes, no empieces por ahí. Porque no sabes si tendrán un efecto negativo o positivo en ti, así que pruébalos individualmente y la mayoría de veces hazlo con suplementos. Busca conseguir los resultados que deseas. Descubrí que los nootrópicos no funcionan como los farmacéuticos, pero los de origen vegetal normalmente sí, te llevan al modo inteligente. Ya que son un grupo de compuestos vegetales muy bien estudiados para mejoras cognitivas. Un mundo muy diferente al farmacéutico. Es gracioso porque hay otro nootrópico controvertido incluido en Game Changers, la microdosis de LSD. Entrevisté a más de 500 personas, entre ellas ganadores del Nobel, y todos ellos, independientemente de lo que hagan, siempre me pregunté lo mismo. ¿Qué tienen en común y cuáles son los pasos que siguen para convertirse en los que cambian las reglas? No todos usan LSD, muy pocos lo hacen, pero hay 3 grandes cosas que surgieron de toda esta investigación de años, y fue que hay cosas que ayudan a ser más inteligente, rápido y feliz. Así que la felicidad no viene de la riqueza, pero la riqueza puede provenir de la felicidad. Estar enojado, cansado e infeliz todo el tiempo no es una buena forma de tener éxito, de cambiar el juego, de volverse rico, poderoso o lo que sea que busques. También obtuve datos de personas que aún no cambian las reglas y cuando pregunté las 3 cosas más importantes para poder desempeñarse mejor, nadie dijo riqueza, poder o fama, no buscan eso, no es la meta, eso es un efecto secundario de hacer para lo que están aquí y tuve una cena en Nueva York muy amena. Mi amigo Andrew publicó esto, una mesa larga con 25 personas entre gerentes y personas importantes, una reunión de Jeffersonian. Sucedió que, en vez de una conversación al azar durante la cena, alguien hizo una pregunta y la discutimos una persona a la vez, así que todos escuchamos atentamente y fue genial. Cuando llegó mi turno les pregunté, ¿cuántos de ustedes han usado alucinógenos o psicodélicos para su desarrollo personal? Todos y cada uno levantaron la mano. Hablo de artistas de 20 años y ejecutivos de 70. Todos lo han hecho al menos una vez. Olvídate de que vas a drogarte. Si tuvieras menos de 25, te diría no lo hagas. Tu cerebro aún no está listo. No deberías hacerlo irresponsablemente. Si lo haces, de preferencia con un profesional en un lugar donde sea legal. Podrías ir a Costa Rica. Ahí tienen ayahuascas con licencia médica. Probé una ayahuasca en Perú hace 20 años con un chamán en la selva. Esa experiencia me transformó, pero tenía una guía para no ir a cualquier lado. O no sería bueno para mi alma, desempeño y no habría mejoras cognitivas. Asistido tendrás la capacidad de ver cuáles son tus errores. Puedes hacerlo con la respiración holotrófica, que fue un tipo de respiración desarrollada para reemplazar la psicoterapia con LSD a principios de los 70s. Está detallado en el libro y me encanta. Entonces, además de perder 100 libras, tomar el control de mi cuerpo, ser exitoso y verme cada vez mejor, cuando todo lo que se suponía debía funcionar no lo hizo, decidí salir y usar mi ingenio. Así que probé la meditación, me desarrollé personalmente, estaba en un momento de mi vida en que terminaba una relación, y una amiga dijo, puedes hacerlo, y dije, ¿hacer qué? Contestó, no te lo voy a decir. Ella dijo, no lo harás si te lo digo, solo intenta. No sabía qué más hacer, estaba desesperado.
Así que me envió a un retiro de desarrollo personal donde tenías que estar acostado en un tapete con alguien vigilándote y un montón de gente haciendo lo mismo. Te ponen la banda sonora de una película y tú haces esta respiración rápida y profunda. Y el término técnico para eso es tripping balls. Te preguntas, ¿qué pasa aquí? Y es porque quizá te estás hiperventilando. Tal vez eres hipóxico. Hice esto con Stan Grof, quien lo inventó y creó el campo de la psicología transpersonal en los años 70 en Checoslovaquia, cuando aún era un país. Estaba con Sandoz Pharmaceuticals, la misma empresa que fabrica piracetam. Tenía un cargamento de LSD cuando se inventó por primera vez. Es un psiquiatra con licencia que trató a 3.000 pacientes con LSD. Y notó que todos estaban mejorando. Estaba frustrado porque otras cosas no funcionaban. Así que todos mejoraron, pero hay patrones sobre cómo integrarte al mundo en los que algunas personas se atascan y él los ayuda a superarlos usando esto.